La empresa colombiana de petróleo seco Ecopetrol, a través de uno de sus voceros, rechazó las actuaciones adelantadas contra el pozo exploratorio Nafta 1. En noviembre del 2019 iniciamos el proyecto Nafta 1. El objeto, perforar 6.500 metros de formación. Hace unas semanas, después de la suspensión por COVID-19, reiniciamos el proyecto, dándole un impulso a la economía local. El proyecto invierte 350 millones de pesos mensuales entre bienes y servicios. Del mismo modo, el 70% de los 142 trabajadores del proyecto son mano de obra local. Queremos pedirle a la comunidad que levante el bloqueo, que en conjunto nos sentemos a dialogar para mantener el proyecto activo, para darle un impulso tanto a la economía local como de Santander como del país. El pozo exploratorio Nafta 1 está ubicado en zona rural del municipio de Puerto Parra, Santander.